La sociedad guayaquileña, de parte de este nuevo miembro del Consejo Social, del Consejo Ciudadano, la representación mayúscula de transición, que Luis Hernández, coronel de la República, va a tener a partir de este día. También el doctor Wilfrido Lucero me acompaña, pero me pareció súper importante que la voz guayaquileña se haga presente cuando el Consejo de Transición empieza con 7 titulares que son los más importantes, entre ellos nuestro fraterno amigo Julio César Trujillo Vázquez, quien seguramente va a ser el presidente de esta instancia de poder ciudadano, de poder de cambio, de poder de reencuentro con la institucionalidad. Y estamos muy contentos, ahí está también a nombre de los empresarios Pablo Dávila, está el conocido radiodifusor, o por lo menos procede de una familia de periodistas de radio, nuestro buen amigo y querido paisano suyo, señor alcalde Nebot, don Eduardo Mendoza. Así es que le estamos saludando muy cordialmente y nos llamó la atención también este reclamo espléndido, necesario, corajudo, si cabe el término, de que esta administración institucional, especialmente en la Asamblea Nacional, hayan hecho caso omiso de una prioridad nacional que es su seguridad. ¿Por qué no le queja o no le queja como representante fiel de la guayaquilenidad a los invitados de este y miembros de este Consejo de Transición esta demora en el trámite de una ley tan indispensable para la seguridad de todos los ecuatorianos, señor alcalde? Un abrazo, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un afectuoso saludo a su audiencia enorme, especialmente en la ciudad de Quito. Un saludo muy cordial también a sus distinguidos invitados y amigos que los acompañan en el panel. Yo creo que la integración del Consejo de Participación Ciudadana por gente idónea y capaz, como ha ocurrido ayer, es un paso positivo dentro de este panorama bastante tenebroso en que se mueve el país. Por un lado, hay que felicitar que por eso era bueno la consulta, porque no tiene intermediarios, no tiene intérpretes, sino que implica la obediencia al dictamen del pueblo ecuatoriano. Y por eso se ha actuado rápido. Y yo creo que el Consejo Transitorio tiene una misión clarísima, que se la quiso discutir por unas horas, pero que lo apabullante de lo ético y de lo jurídico y de la necesidad ciudadana lo aclaró rápidamente. El Consejo tiene que analizar, el Consejo puede remover, sin lugar a duda, a quien tenga que remover dentro del ámbito de sus funciones. Y yo creo que eso es lo que esperaba el país. Este es un gran adelanto en materia de la recuperación de la democracia, que no es ni puede ser otra cosa que la independencia de las funciones del Estado. Esto, incluso el expresidente de Francia, Mitterrand, lo definía como el contrapeso de esas funciones para asegurar su independencia y para garantizar la democracia. De manera que deseo todo éxito para los integrantes de este organismo, que ojalá den un ejemplo actuando diametralmente distinto que el anterior. En cuanto a lo que usted se refiere, no debo reclamarlo a este recientemente designado consejo, sino al seno de la Asamblea y muy en particular a las personas o a la persona que dijo que un proyecto que dio una muestra de comunidad unida frente a la necesidad de defender la vida de los ciudadanos que peligra por la inseguridad creciente,
la firma de más de 81 legisladores y siguen firmando de todas las bancadas políticas, con excepción del ala correísta, y hayan afirmado que el proyecto debe seguir la larga cola de los que existen en esa comisión. Mm. Primero, la cola nunca la respetan. Segundo, si algo merece prioridad en la vida de la gente, y este es un proyecto muy sencillo, un proyecto que dice, para no cansar a la audiencia, que ya conoce de memoria, y creo que en su inmensa mayoría apoya este tema, por no ser político, sino ciudadano, por tener que ver con su vida y con sus bienes. Lo que busca el proyecto es que los que matan, violan, secuestran y roban, no salgan de la cárcel con la pasmosa e irritante rapidez con que ahora lo hacen por el contubernio de la ley con ciertos malos elementos de la justicia que les permiten aplicar una serie de procedimientos que son prodelincuenciales en vez de prociudadanos, que ayudan a los victimarios y no a las víctimas, y que ayudan a la delincuencia y no a la comunidad. De manera que sí, yo seguiré insistiendo y reclamando hasta que el proyecto se trate, y si tiene la firma ya de 81 legisladores, debe aprobarse como espera la ciudadanía. Julio César Macas, el doctor Macas, respetable amigo y caballero, el señor coronel Luis Hernández, héroe de guerra, el compañero y especial singular empresario don Pablo Dávila, su paisano don Javier Zavala Egas, su paisano también señor alcalde don Eduardo Mendoza, querido compañero en el trabajo de la radiodifusión, y la manavita Miriam Félix López. Son las siete autoridades a las que usted esbozará un cordial petitorio de parte de la opinión pública nacional. ¿Qué quiere la sociedad respecto a decidir sobre la institucionalidad tan manoseada, peligrosamente atravesando una instancia de desprestigio macro? Y bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros 9-7 consejeros respecto de nuestras autoridades? Es la interrogante que le formulamos finalmente, alcalde Nebot. Bueno, esto es sencillo. Ellos son parte de la recuperación de la institucionalidad. Y lo que tienen que hacer es lo que ha decidido el pueblo y el ámbito jurídico de sus funciones. Y es con libertad y sin injerencia de nadie analizar el comportamiento de quienes están en su ámbito, y si tienen que remover personas, tienen que removerlas, porque así lo exige la sociedad, pero dentro de la institucionalidad, dentro de sus funciones. Yo creo que ese es el cambio que espera el Ecuador. Aquí cada cual tiene que hacer lo suyo. Eso es lo democrático, eso es lo institucional. Mire, los grandes imperios del mundo y las grandes potencias sociales del mundo no se han derrumbado desde fuera, se han destruido desde dentro por corrupción, por desinstitucionalización, y la institucionalidad hay que recuperarla en el país. Vea usted el caso de Colombia y vea usted el caso de Chile. Son dos ejemplos de institucionalidad. Colombia con largos años de narcoguerrilla, sin embargo con institucionalidad. Chile con institucionalidad. Y vea usted los países que no tienen institucionalidad, no importa si grandes o chicos, quiero decir, quizás Uruguay también, en tercer lugar, tiene institucionalidad. Los bandazos que se dan en este campo y a dónde han arrastrado política, económica y socialmente a sus pueblos. Eso hay que entenderlo. Cada cual tiene que tener sus funciones y cumplirlas. El derecho de unos termina donde empieza el derecho de los demás. Y esto tiene que comprenderlo la comunidad. La comunidad no solamente tiene derechos, también tiene obligaciones. Y en esto hay que ser claro, no demagogo ni politiquero. De manera que nuestro respaldo estará siempre allí. El que tiene que decidir dentro de su ámbito debe decidir
y los demás debemos respetar. Un buen día, señor alcalde. Muchas Un gracias buen día a por ustedes. Su contribución. Un buen día a ustedes. Bueno, felicitaciones, nuestro auguro, tanto para Julio César, para Lucho. Lucho, me refiero al doctor Macas, así lo hemos tratado en amistad durante muchos años. Recuerdo la primera ocasión cuando en el escenario del Palacio Presidencial recorría exitoso y muy, muy orgulloso de su raza el doctor Macas hacia lo que era en esos tiempos el Salón Máximo de la Presidencia de la República, y nosotros, ejercitando nuestro permanente reporterismo, le seguíamos atrás. Habían ponchos en el Palacio Nacional de Gobierno y eso nos entusiasmaba, distinguidos invitados. Coronel José Hernández, que tenga usted todo el éxito que deseamos los periodistas, entre ellos el respetable periodista José Hernández, que tiene la bondad de honrarnos con su presencia. Él pertenece al grupo tan privilegiado de atención y confianza social que son los cuatro pelagatos, plataforma que ha dignificado abierta y contundentemente al periodismo ecuatoriano, y está un expresidente de función parlamentaria, de función cameral, el respetable Wilfrido Lucero. Y estaremos en cuestión de instantes con Yacu Pérez. Pérez Guartambel adquirió, para combinar con su distinguida esposa, una especie de apuesta al quichuismo, cambiando su nombre y todo lo demás, pero Pérez Guartambel es un luchador infatigable y hay que saludar también su generosa presencia en próximos minutos a través de la línea telefónica. Coronel, estamos contentos, optimistas ciertamente. ¿Cómo ejercitarán ustedes el escogitamiento o le ve claro el panorama de liderazgo de este colectivo que representa la mayor aspiración, el respeto a la institucionalidad democrática y también las nuevas cosas, los nuevos desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad? Señor coronel, bienvenido. Prácticamente estamos muy contentos, sus amigos, de que haya alcanzado lo que nosotros le vaticinamos hace contadas horas, que lo iba a hacer. Buena elección. Le repito los nombres a la ciudadanía. ¿Quién no estar contento con Julio César Trujillo, con Luis Macas, con Luis Hernández, que pasa a describirnos su emoción, con Pablo Dávila, un joven empresario, con Javier Zavala? Estamos recordando a su señor padre, que se vinculó con el interés nacional durante mucho tiempo, Jorge Zavala Vaquerizo, y con Eduardo Mendoza, un comunicador porteño, y la señora Miriam Félix López. Creo que estamos recordando también a Luis, su hermano. Bueno, aquí están la representación del pueblo ecuatoriano. ¿De qué manera usted le dibujaría a la esperanza social en este grupo de ciudadanos que han sido elegidos ayer como consejeros participantes en lo que hoy será la instalación del primer poder realmente institucional que va a tener nuestro país ante tanta corrupción en un escenario vergonzante como el que lamentablemente tenemos que concurrir todos los ecuatorianos? Pero ustedes son nuestros representantes, coronel. Felicitaciones y gracias a todos por estar aquí. Estimado licenciado, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Para mí es un honor estar aquí con un digno expresidente del Congreso Nacional, un periodista profundo como es José Hernández. No sé si el señor alcalde de Guayaquil
nos esté escuchando, pero le envío mis mejores deseos ahora y siempre. En realidad, creo que se ha concluido una parte de lo que el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas. Yo particularmente, que me toca hablar en este momento, producto de una votación que representa la mayoría de nuestra querida patria. Y ahora ya soy un representante llano de ese grupo que me sentí digno y honrado que haya votado por mí. Ahora yo represento a mi patria. Ese es el horizonte. Y esa es la motivación y ese es el aliento. El grupo de todos los ecuatorianos, 15 millones, 16 millones. Que yo quiero decirles que no caigamos nunca en la desmoralización. Es fácil que una sociedad se desmoralice cuando ve tantas situaciones como las que estamos viendo. Y tal vez eso es lo que quieren, que nos desmoralicemos. Pero no podemos, porque es en ese momento en que se pesca a río revuelto y no se corrige la república. Entonces, cuando examinemos cualquier, desde el individuo hasta la sociedad, hasta el equipo de fútbol, si están desmoralizados, pueden tener los mayores instrumentos físicos, económicos, de bienestar, que no van a avanzar. Entonces yo le pido a la ciudadanía no desmoralizarse ni un solo momento. Claramente que nosotros como consejeros elegidos necesitamos del apoyo, pero un apoyo constructivo que sea fruto de nuestra transparencia y nuestra apertura para que todos nuestros actos sean auditados y corregidos por lo que opine, redundando la opinión pública, porque esa es la democracia, es la forma como se alimenta la democracia, es la forma como se construyen instituciones. Una construcción positiva, una construcción visionaria, que permita que cuando uno entre a unos comentarios de un artículo, realmente uno también se construya y que no se cree mal sabores por comentarios que únicamente lo que tratan es de desmoralizarse los que escriben y desmoralizar los que pueden leer. Pero creo que los que estamos en esta situación tenemos que caminar así haya indicios de grupos o de individuos que quieren desmoralizarlos. Y yo les digo que no lo van a conseguir porque la patria que representamos está más allá de cualquier influencia de querer desmoralizarla. Como yo veo la visión particular, lógicamente tenemos que conversar, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer avances para formar una estructura confiable. No es fácil formar una estructura, y para tener esa estructura confiable tenemos que actuar con total independencia y nosotros cobijarnos del mayor patriotismo, del mayor conocimiento, haciendo que nuestras decisiones que tomemos se desarrollen en el tiempo, porque esa es la misión de un asambleísta, de alguien que presenta una recomendación, tomar una decisión, pero antes hacer un ejercicio, como una película, digo yo, y ver qué consecuencias, cómo va a avanzar eso en el tiempo, y ver si funciona o no funciona. Yo recuerdo claramente cuando estaba en Montecristi, yo lo dije, el consejo, la forma como vamos a hacer estas cosas, no es lo más adecuado. Y mire, el tiempo me dio la razón. Pero ahora este es el instrumento que tenemos, eso es lo que dice la Constitución, y tenemos que trabajar con ese instrumento. Y si ponemos todo el empeño, este grupo valioso, seleccionado por un grupo valiosísimo como es la Asamblea Nacional y a través de lo que envió el señor presidente, podemos lograrlo. Imaginémonos, con todos los defectos, se hizo una constitución en 6 meses. Fue un tiempo corto, muchas cosas vinieron ya elaboradas. Tenemos un año para hacer una estructura que tenga la decisión y que tenga la visión de a dónde queremos que la sociedad se conduzca bajo un ambiente de transparencia, de corrupción, y pensar que la corrupción le quita la escuela, le quita el camino a la gente olvidada, le quita el sustento de cada día, y
yo creo que esa es la tarea que tenemos que enfrentar con el apoyo de la sociedad, los que hemos sido elegidos. En el equipo hay una armonía cívica que permita avanzar, cuajar una nueva realidad institucional democrática, auténticamente democrática, enfervorizada con los desafíos, muy unida, equilibrada desde todo punto de vista, pero que se identifique con la aspiración nacional. Señor doctor Hernández, privilegio tenerlo acá en, comentando, interpretando desde todo punto de vista, desde la realidad también periodística que vivimos con una nítida esperanza los ecuatorianos que nos dedicamos, ustedes a la pluma, nosotros desde el micrófono, a proclamar la necesidad de gestar una institucionalidad democrática bastante coherente, muy motivada a lo que nos pide uno de sus miembros, el señor coronel Luis Hernández. Así es que le saludamos, José, con todos los oyentes. Muy buenos días. ¿Cómo ve usted a este equipo? Y por eso me he quedado con la primera plana del diario El Comercio. El diario, sin lugar a dudas, uno de los diarios más identificados tradicionalmente con el pueblo ecuatoriano que reside en la capital de la República. Doctor Hernández, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a don Wilfrido Lucero, a Luis Hernández. Espero que no lo confundan más con, no nos confundan más, porque a mí me ascienden a coronel, a usted lo vuelven periodista, pero felicitaciones. Y claro, está la expectativa, la esperanza, creo que reposa en el caso de Luis Hernández en una buena persona y eso en un buen ciudadano. Y yo creo que eso para la ciudadanía es motivo de esperanza. No solo de Luis, sino también, como usted lo ha dicho, Gonzalo, sobre otras personas, Luis Macas, Julio César Trujillo. Pablo Dávila, Eduardo Pablo Mendoza. Dávila, sí. Uh-huh. Nosotros tenemos algún punto de crítica. Sobre el señor Xavier Zavala Egas, él no fue el resistente, no fue el ciudadano que hizo la resistencia al correísmo, uh-huh. Por el contrario, ayudó, incluso en el caso personal, participó en videos en los cuales denigraban mi trabajo, uh-huh. Y mi persona. Pero bueno, eso digamos... Eso somos. Eso es parte de la historia del país y ojalá también él entienda que los tiempos han cambiado y que tiene hoy una responsabilidad grande. Ahora, Gonzalo, me parece que apuntándome un poco al ambiente que Luis pide, que es de esperanza, de expectativa sana, me parece que hay motivos efectivamente para esperar. Primero habría que destacar, y yo creo que nosotros que somos críticos y es nuestro trabajo hacerlo, destacó el hecho de que el señor presidente haya mantenido su palabra en este punto, así como no lo ha hecho en otros puntos, en este sí, porque envió a la Asamblea ternas con ciudadanos que de alguna manera dan esta esperanza y creo que eso es un primer punto que hay que destacar. Me parece que también hay otro punto que es histórico en esto, Gonzalo, y es que la clase política, por la circunstancia política en la cual nos encerró el correísmo, le pasó la pelota, en este caso, a la sociedad. Y me parece que las personas que fueron elegidas ayer básicamente representan el arco iris de la sociedad. Es decir, allí hay un ilustre militar, hay un empresario, hay profesores, hay un periodista, hay personas, hay indígenas. Estoy hablando de una representación de la sociedad. Y esto me parece que en el momento, Gonzalo, en el cual estamos, en el cual, en este momento de tránsito, me parece que esto es un gaje
vital. Esto es porque primero permite, en cierto modo, reequilibrar fuerzas, hacer que la sociedad tenga, esté jugando en la cancha de donde se deciden las cosas para el país. Y eso me parece fundamental, porque sería gravísimo otra vez que estuviésemos solamente en manos de la clase política, que, como sabemos, tiene sus intereses, no siempre intereses enfocados en el interés general, no siempre. Entonces, esto significa que en este momento, que la pelota la tenga representantes de la sociedad civil, me parece importantísimo, porque estamos en un momento de transición, Gonzalo. Y con esto termino. Tenemos, yo anoto tres puntos fundamentales de la transición. Como prioridades. No, en el pacto político, digamos, en el espacio, político, en el ambiente que estamos viviendo. Uno, el paso del autoritarismo hacia la democracia. Yo creo que el hecho de que esté el Consejo de Participación Transitorio allí y que tengan que evaluar autoridades que fueron puestas por el correísmo y que tengan que hacerse cargo de toda esta herencia terrible que deja el correísmo en términos de corrupción, en términos de nada de transparencia, en términos de que también la Contraloría no ha hecho su trabajo durante 11 años, 10 años. Entonces, esto significa que primero tenemos el paso del autoritarismo hacia la democracia. Tenemos la posibilidad, Gonzalo, de tener por fin autoridades que sean autoridades, que no obedezcan a un partido, a un señor allí que se creía el dueño del país. Y parece que esto funciona para reequilibrar los poderes y para hacer que finalmente estas autoridades tengan la posibilidad de hacer su trabajo y de realmente jugar institucionalmente en estos pesos y contrapesos que son los de la sociedad. Y por último, me parece que en este momento, Gonzalo, en el cual no tenemos claro qué pasó con las cuentas del Estado y peor aún, qué pasó con los temas de corrupción y que tenemos al frente esta lucha de grupos de clanes que hablan mal de lo que tienen que hacer una sociedad, las autoridades de la sociedad, me parece que ese tercer punto es fundamental porque permite pensar que al fin vamos a tener claras las cuentas de lo que pasó, que al fin podremos saber parte de la verdad de lo que ocurrió en la parte judicial, en el caso del 30S, y en muchos casos que no, en este momento todo el mundo debe tener en la memoria. Y parece por eso, Gonzalo, por esos tres puntos, me parece que el hecho de que haya representantes como Luis y otras personas allí que han sido decentes en su recorrido personal e institucional frente al país, me parece que eso son motivos que nos dan para esperar. Debemos creer en los 7, en los 6, en los 5, pero debemos creer más en el consenso de la República y en la sociedad, que es su materia prima fundamental. ¿Qué quiere la ciudadanía para que vaya conociendo y nos deje un reflejo de lo que él también piensa? ¿Qué quiere el Ecuador en este momento? Comunitariamente hablando, doctor Wilfrido Lucero, buenos días. Buenos días. Un saludo para la opinión pública, para Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, para los integrantes del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, una felicitación para todos ellos, una felicitación para el coronel Luis Hernández aquí presente por haber sido escogido entre esos miembros del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Un saludo para el periodista José Hernández, espero que no me haya equivocado. Faltó el grado. Faltó el grado. Bueno, empiezo por señalar que seguimos sacudiéndonos de la pesadísima carga que nos dejó el correísmo durante los 10 años en que una verdadera mafia gobernó este país. Está demostrado lo que está ocurriendo en estos días. Ya es un enfrentamiento de todos contra todos y ojalá eso permita seguir descubriendo lo que hasta ahora, en muchos aspectos al menos, no conocía la opinión pública. Un fiscal general absolutamente cuestionado por quién fue contralor general
del Estado hasta hace poco, Carlos Pollitt, que se encuentra ahora prófugo de la justicia, un presidente del Congreso Nacional, José Serrano, que se ha especializado en traer desde el exterior, desde Miami, por ejemplo, a los prófugos de la justicia, los que están enjuiciados, como sucedió con Capaya. Él fue a traer, hay que recordar uh-huh. eso. Uh-huh. Hasta ahora la gente se pregunta, bueno, ¿y qué tenía que hacer el presidente del Congreso? Y no trajeron un prófugo de la justicia que se había refugiado en Miami. Para entregar, ese es en todo caso actividad o función de otros organismos del Estado. Para eso estaba la Fiscalía, el Ministerio Público, la Cosas justicia. Muy extrañas, muy doctor. Muy extrañas. Y ahora en que tiene un... No, ahora dice, jamás yo he tenido un acuerdo con Pollitt. Pues ahora es una conversación con Pollitt en los términos más coloquiales, en los términos más, más íntimos, compadrito uh-huh. por un lado, compadrito por otro lado, mi gran amigo, aquí te estoy extrañando. Pana, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí, pues, hermano? Saludándote. Ahí está la forma como ahora se saludan, doctor. Y luego, de por medio, el fiscal general que se ha conseguido esa grabación, no hay una explicación clara de cómo la obtuvo, la da a conocer, dice que es un plan contra él para quitarle del poder. Los dos anteriores, en cambio, tanto el prófugo ex contralor general del Estado como el presidente del Congreso, hablan de que quería ser también presidente de la República, el fiscal general. Bueno, todo es un embrollo, así por es. Dios. Esta es la pesada carga que estamos desbaratando y que nos dejó como herencia la mafia correísta que nos gobernó durante 10 años. Y que no vengan a decir que no es una mafia, uh-huh. pues hasta los términos son propios de las mafias. Uh-huh. De tal manera que hay que hablarle al país claro, para que abra los ojos. Eso me extraña que sigan habiendo todavía gentes que aparentemente son preparadas e inteligentes, siguen respaldando los dictados de esta mafia, ¿no? Uh-huh. Y claro, ya dicen que van a hacer un nuevo partido, movimiento político. Movimiento de mafiosos será, pues, porque la ciudadanía, uh-huh. entiendo que a estas alturas del partido, como se dice futbolísticamente, no quiere respaldar, pues, a quienes han saqueado los dineros del país, a quienes han desbaratado la institucionalidad. Entonces ahora estamos en este embrollo, ¿no? Yo hubiera preferido, como muchos ecuatorianos, que en la consulta popular se pregunte más bien si se quiere que exista o desaparezca el tal Consejo de Participación Ciudadana. Y la desaparición del Consejo hubiera sido lo mejor. Es una novelería para valerse justamente de la conformación de ese Consejo de Participación Ciudadana y tomarse todas las instituciones como quedó demostrado. Ya, la transformación. Entonces, precisamente, claro, de este Consejo no tenemos, Ciudadano, ¿cómo lo piensan remedio? Hacer? En el colectivo, señor Coronel Hernández. Sí, indudablemente que no puedo anticipar lo que se decida, uh-huh. Porque no nos hemos reunido. Hoy día van a posicionarse dos pero consejeros más. Pero si los seis restantes le dicen, Coronel, ¿cómo cree usted que podemos interpretar la voluntad de nuestro pueblo cargado de aspiraciones de un reacomodo, pero no reacomodo, porque reacomodo es muy relativo? De una reestructuración a fondo de lo que hemos sufrido usted y yo, todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, coronel. Cada día que empiece, tenemos que estar nosotros consecuentes con profundidad de lo que desea el pueblo ecuatoriano. Está expresado, están ahí las cifras, y el pueblo ecuatoriano quiere una lucha frontal contra la corrupción y quiere independencia de las funciones y quiere autoridades de control que sean un ejemplo para el país y que inspiren confianza, esperanza y que impartan justicia sin atender a ningún interés que no sea los que la patria necesita. Yo creo que dentro de esa filosofía nosotros tenemos que enmarcarnos en nuestro trabajo y así responder a lo que quiere la ciudadanía y que estará en constante observancia de lo que hagamos. Yo creo que ese Ajá. es el mensaje que ¿Cuánto, puedo dar este momento. Hablando en términos castrenses, ¿a cuántas aspiraciones de la colectividad usted ha reclutado?
Son muchísimas, por supuesto, son muchísimas. Y lo que yo les puedo decir es que los siete consejeros actuaremos siempre respondiendo a los deseos del pueblo ecuatoriano. Tenemos 10 años que nos dicen cómo no hacer las cosas. Y queremos nosotros que lo que venga sea realmente dentro de una estructura que permita que la honestidad y esos valores fundamentales de una sociedad sean los que prosperen. En usted tenemos los ciudadanos una propuesta hacia la honestidad. ¿Por qué caminó con el ejemplo? Con el ejemplo, pero fundamentalmente el acuerdo nacional y el sustento institucional democrático, ¿cómo lo piensan recuperar? ¿Cómo aludiría usted a ese enorme reto que tienen? Esta es una construcción colectiva. Nosotros solamente somos un instrumento muy importante. Pero yo creo que con los cambios que se hagan, tiene que movilizarse la sociedad positivamente. Como yo dije al inicio, no tiene que haber un momento para el desánimo ni un momento para la desmoralización. Porque ahí no se construye una nación, no se construye una república. Yo creo que los que hacen el liderazgo político tienen que dar el ejemplo y la sociedad con ese ejemplo va realmente a avanzar en lo que se quiere que tenga una república. Una población movilizada, con esperanza, con arte democrático en su forma de enfrentar los problemas y unos líderes políticos y unas instituciones democráticas justamente respondiendo a ese interés ciudadano. José, me parece que usted podría tener otras inquietudes porque el coronel tiene que ya partir a otro medio de comunicación. Pero aguardamos su respuesta, coronel. No le demoramos más de un par de minutos adicionales. Tenga la bondad, Pepe. Bueno, yo creo que el tema fundamental aquí para los nuevos consejeros es cuánto van a pesar, Gonzalo. No solamente ya en términos de lo que harán, sino las consecuencias que eso va a derivar para los otros poderes. Yo creo que, y creo que Luis debe ser consciente de que el peso que ellos van a tener, muy posiblemente sea, Gonzalo, este momento, uno de los acicates mayores y de las mayores presiones reales y concretas para que, por ejemplo, la lucha contra la corrupción tenga causas estructurales, no de buena voluntad, sino estructurales. Habrá la Comisión de la ONU, habrá otros formatos, otras estructuras, pero que sean institucionales, que sean independientes y que no dependan solo de la retórica del poder, sino que vaya a los hechos. Creo, no sé, Luis, si eso, esta expectativa de que el trabajo de ustedes va a, de alguna manera, a irrigar y a forzar las otras instituciones de Estado, incluida la Presidencia de la República, a que, de alguna manera, concreten sus promesas, por ejemplo, en el caso de la lucha contra la corrupción. Sí, como yo había dicho, y lastimosamente tengo que irme a otro compromiso. Como había dicho al inicio, necesitamos, y es mi punto muy particular, una estructura. Ojalá podamos en este tiempo, el tiempo lo va a permitir, una estructura que permita realmente que las posibilidades de que autoridades de control, que organismos que no tienen que ver con las autoridades de control, que organismos que a lo mejor puedan influir, interfiriendo en la independencia, no tengan espacio. Y ahí está justamente el reto, una estructura. Una estructura, tenemos lo que no ha funcionado, tenemos el conocimiento, es un mundo tan integrado el que podamos sacar ejemplos y ojalá podamos, ¿por qué no?, crear una estructura que realmente reduzca al mínimo las posibilidades de instituciones o de personas que hagan de la corrupción una forma de vida. ¿Usted será un ingeniero o un arquitecto en esta construcción, coronel? Espero ser un obrero más en esta construcción, alentado por el compromiso y la energía de esa mayoría ecuatoriana que tiene valores de honestidad, de esperanza y que le pido nuevamente no espacio para la desmoralización.
El liderazgo, tiempo. Depende del liderazgo. Allí un Luis Hernández tiene que surgir como surgió en la guerra, con victoria. ¿Qué peligros hay sobre el batallón de siete, este momento de siete integrantes de un consejo de sustentación de la democracia? Frente, por ejemplo, y le digo frontalmente, coronel, frente al afán correísta, frente al afán de un expresidente que quiere seguir mangoneando en este país con herramientas, insumos y armas innobles, no propias de nuestra esencia. Nosotros procedemos de hogares bien formados, por decirle, por atribuir, digamos, a esa circunstancia nuestra formación, que nos honra a la mayor parte de todos los ecuatorianos. Hogares de clase media, hogares pobres, pero bien definidos en su ética y su moral. Lo que usted nos pide, justamente. ¿Cómo piensa allí construir ese calor humano y esa energía vital que oriente todo el empeño a consolidar un anticorreísmo? Porque al decir anticorreísmo no estoy aludiendo a un partido político ni a un movimiento esencialmente ideológico ni cosa por el estilo, sino a una pandilla de sinvergüenzas. Ese es el reto que ustedes tienen y que seguramente me desdibujo con esta expresión, pero soy realista porque el coraje nacional tiene que ser la fuerza que motive a ustedes a encauzar un protagonismo de representatividad nacional, obviamente obediente a consignas democráticas de pluralidad, especialmente en las cuales yo no me embarco por el momento, por el grado de odiosidad a lo que hemos pasado durante tantos años. Yo he estado todos los días en esta tragedia describiendo paso a paso, José igual, y entonces estamos fatigados de todo esto y depositamos confianza extrema en ustedes, extrema, profunda. Y le ruego me disculpe, coronel, por haberme emocionado con un discurso propio que puede estar equivocado. Le pido perdón a la ciudadanía y a usted. No, yo creo que lo que sale del corazón es lo que se necesita para conducir una sociedad que se alimenta de estos insumos que permiten que se construya esta fortaleza que debe ser una república. Indudablemente que el Consejo tendrá que construir día a día una coraza que le impida resistir los embates de los que quieren destruir la república, de los que quieren pescar a río revuelto y los que quieren desmoralizar a esa sociedad que esperamos nunca nos abandone en su apoyo. Construida una coraza en ese grupo que está decidiendo aspectos fundamentales y protegida esa coraza desde el exterior por el apoyo genuino, por los resultados que dé este grupo que esté dentro de esta coraza, tenemos que cada día enfrentarle al Ecuador con optimismo. Muchas gracias, coronel. Que tenga un buen día y éxitos en esta gestión de representatividad nacional. Muchas gracias, coronel. José, no sé si usted comparta este desnivel de muy agradable de esforzarnos, de, digamos, depositar en las conciencias de toda la ciudadanía una aspiración que viene a uniformarse en una mañana como esta, cargada de esperanza. ¿En qué nos podría defraudar este consejo? Pensemos también en lo que nos han hecho en otras ocasiones, que nos hemos quedado con unos chuchaquis impresionantemente grandes, porque se entreveraron en el viejo trajinar y en las prácticas que nunca nos han llevado a buen destino, ¿no? Con esto yo estoy
simulando un discurso social reclamante. Tenga la bondad, José. Gracias, Gonzalo. Yo creo que la mejor manera de no defraudarse es no firmar nunca cheques en blanco a nadie, porque eso nos, por un lado, nos quita una carga a las personas que depositan o que firman cheques en blanco, da la impresión que firman el cheque y se van de vacaciones. Y esto no es el papel de la sociedad. El papel de la sociedad no es firmar cheques en blanco y tampoco desertar el terreno de lo público. Entonces, me parece que la confianza es una confianza razonable, porque por las hojas de vida, por lo que representan las personas, me parece que se abre un compás de esperanza. Pero este compás de esperanza va unido, tiene que ir unido, Gonzalo, al concepto de absoluta lucidez sobre lo que tiene que hacer la sociedad. La sociedad ya pagó 10 años por haberse ido de vacaciones, habiéndole firmado un cheque en blanco al señor Correa y habiéndole permitido hacer lo que hizo. La sociedad ya pagó ese costo, Gonzalo. Si no aprendemos de eso, no es por desconfiar de los consejeros que acaban de ser elegidos. Es porque la sociedad no puede firmar cheques en blanco a nadie. Porque los ciudadanos tienen que confiar razonablemente, pero al mismo tiempo estar en el mismo terreno de juego, para ir cuidando, para ir fiscalizando, para ir exigiendo, para ir presionando, para ir señalando, para ir advirtiendo, para ir criticando, para ir aplaudiendo. Es decir, la sociedad tiene que estar ahí, Gonzalo. Por eso aquí no se trata de ahora hacer confianza y decir después nos defraudaron. No, si nos llegan a defraudar es porque la sociedad de nuevo se fue de vacaciones y entonces no estuvo ahí y tenemos que estar ahí en la esfera pública para hacer nuestro trabajo de ciudadanos. Uh-huh. Que se vayan todos tampoco es o debe ser un clamor, que se identifique con la necesidad de estructurar esta nación democrática que queremos todos. Es que el que se vaya a todos, Gonzalo, que ya lo vivimos, es efectivamente es una, en este momento... También es una apuesta. No, equivocada. En este de momento... De parte de la población, de una parte de la población. En este momento... recoge un hastío. Allá. Recoge un hastío. Una fatiga. Una fatiga de decir, bueno, aquí ya no hay que escoger. Es decir, todos estos ciudadanos que desde el presidente de la Asamblea Nacional, el fiscal, el excontralor, etcétera. ¿Incluye al presidente Moreno hasta este momento? No creo que incluya al presidente Moreno, porque el presidente Moreno tiene un periodo y lo que tenemos que hacer con el presidente Moreno es lo que estamos haciendo los ciudadanos. Lamentablemente el poder sigue sin entender, Gonzalo, sigue sin entender que la crítica es un señalamiento, es una advertencia, es una alerta. Y por último, si no sirve, no la tienen en cuenta. Pero no puede el poder pretender tener ciudadanos alrededor que sean ciudadanos, que sean espectadores de sus acciones. Uh-huh. Son copartícipes en el sentido de que los ciudadanos tienen que estar ahí, Gonzalo. Entonces, me parece que la expectativa de que se vayan todos refleja un hastío, pero al mismo tiempo, Gonzalo, no significa, y eso ya la sociedad debiera curarse de eso, de convertir al poder y a todos sus representantes en chivos expiatorios, Gonzalo. Hay que en este momento pedir cuentas, pero al mismo tiempo, Gonzalo, hay que hacerlo institucionalmente, que la gente responda por lo que hizo, que no haya desmemoriados en la esfera pública, que los ciudadanos también entendamos, Gonzalo, y esto tiene que ser una autocrítica de toda la ciudadanía, de que los ciudadanos permitimos lo que hubo. Es que aquí nadie se inventó otra cosa. Aquí no fue que estos amigos hicieron todo eso, lo que robaron ya porque no lo vimos, ya sí se lo robaron. Pero, Gonzalo, muchas de las cosas que permitieron lo que tuvimos, el hecho de que hayamos permitido tener una Asamblea Nacional que no fiscalice, el hecho que hayamos tenido un presidente que haya dicho, le meta la mano a la justicia y el país lo haya autorizado, el hecho de que, Gonzalo, aquí tuvimos todos los poderes concentrados, eso que la ciudadanía toleró, aceptó, Gonzalo, solo da y solo podía dar como resultado lo que tenemos, es decir, una corrupción impresionante, un gobierno que se eterniza
e instituciones que no fiscalizan, que no fiscalizaba ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni las comisiones que creó el gobierno con gente de él. Un gobierno que puso, Gonzalo, a sus militantes en los, uh-huh, en los poderes del Estado, ¿por qué nos tenemos que extrañar que haya dado lo que dio? Eso es parte del aprendizaje, Gonzalo, como ciudadanos. No podemos, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que un gobierno que se eterniza, que pone a sus panas en los organismos de control, que hacen las cosas en secreto, como hizo el presidente Correa con la deuda con la China, que hizo contratos, Gonzalo, que no conocemos cuáles fueron los términos. Eso no puede dar, okay, sino lo que tenemos. ¿Cómo nos aseguramos? Muy bienvenido, Jaco Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Lucero. ¿Cómo nos aseguramos que la agenda de los 7 consejeros transitorios cumpla a cabalidad con los propósitos que quiere el Ecuador, en términos de sus instituciones, especialmente de control? Porque mire usted que ayer, ya en tono no amenazante, sino una decisión frontal de parte de los sectores indígenas del Ecuador, indígenas y campesinos del Ecuador, estaban mencionando que iban ahora a paralizar a la nación en su estructura, inclusive de movilidad nacional, y las prácticas que ellos tienen, digamos, ese poder de poder instalar en cualquier momento, en señal de rechazo a la permanencia de determinadas autoridades que están soñando quedarse en unos puestos que no han sabido honrar con su protagonismo ético. ¿Qué le preguntaría a usted o qué le encargaría al sector indígena? Porque usted es un voluntarioso ciudadano que goza del afecto de grandes capas de vida nacional y de población de todos los orígenes. Aquí está Jaco. Le saludamos cordialmente. Pérez Guartambel está con nosotros, uno de los más importantes dirigentes del indigenismo y el campesinado ecuatoriano. También nos acompaña nuestro común amigo, el doctor Vladimiro Álvarez. Sí. Vamos, no importa, Vladimir Serrano también puede unirse, digamos, a este empeño de comunicación. Gracias, doctor Vladimir. Perdone por la equivocación del periodista. Bueno, doctor Lucero, ¿qué le podemos preguntar a Jaco, al campesinado ecuatoriano que amenazó hoy? Si es que no renuncian, dicen, si es que no renuncian las autoridades que nos mantienen en una situación de extrema emergencia ética, los que han protagonizado episodios de corrupción terribles, inconfesables, muchos de ellos, tienen que irse, dicen ellos. Y entonces, Jaco, que retornará a nuestros micrófonos, está en línea telefónica, le dirá a usted lo que ellos buscan con esta actitud. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Está escuchándole el doctor Lucero y mis invitados José Hernández de los Cuatro Pelagatos y también el señor doctor Vladimir Serrano. Estamos para escucharle, Jaco. Qué gusto, un saludo fraterno a usted y a los distinguidos contertulios y a la audiencia que nos escucha. Bueno, la situación en la que nos encontramos, me parece que la corrupción ha llegado a tocar fondo. Y comparto con las reflexiones que hace el doctor Hernández, en el sentido de que donde hay autoritarismo, donde hay totalitarismo, la corrupción es el mejor caldo de cultivo. Yo creo que el expresidente Correa fue un asiduo lector del libro escrito por Adolfo Hitler, por el Fuller, cuyo título es Mi lucha. Y si nosotros leemos, mejor que el Príncipe de Maquiavelo,
creo que Mi lucha de Hitler, podemos ver cómo eso, lo que predicaba Hitler en su libro, aplicó de manera, pero una fotocopia, lo que pasó en el Ecuador. Un control total y absoluto de los poderes del Estado. No importaban que sean los jueces más meritorios, sino los que tengan convicción o tengan una lealtad, pero de las más perruñas, para que puedan perseguir aquel mínimo conato de resistencia que puedan realizar, ya sea la oposición desde la Asamblea Nacional o ya sea la resistencia desde los pueblos de las nacionalidades. Y ahí estamos viendo precisamente los resultados en esa década ganada. ¿Cuántas violaciones a derechos humanos? ¿Cuántas agresiones, no solamente verbales, sino detenciones? Y una de las mayores bayonetas del correato fue Serrano, aquel que en persona se iba a las calles a colocarse detrás de la policía y ordenar disparar a las movilizaciones, ya sea en Saraguro, ya sea en Cotopaxi, ya sea en Cañar. Aquel que ordenaba en el Parque El Arbolito a la policía montada a agredirnos y quien alguna vez me dejó sin conciencia por algunos segundos y que después fui llevado al hospital. Aquella persona que cometió los mayores atracos en los negociados de la adquisición de motocicletas, de vehículos para la policía. Aquella persona que tiene un poder todavía, una porción de una parcela de poder a través de concesiones mineras, y que este rato esté presidiendo la Asamblea Nacional, que en doctrina jurídica se considera como el primer poder, bueno, más que el poder público, pero la primera función que es el legislativo, y que no haya presentado por un elemental sentido de sanidad pública la renuncia, y tener al padre de la patria representado, o sea, es impresentable, es indignante lo que pasa en el Ecuador, y lo peor, que escándalos tras escándalos. O sea, es una situación ya no de urgencia, sino de emergencia lo que vivimos en el país. Esa respuesta establecida ayer como signo amenazante para que renuncien las autoridades pecaminosas, ¿la sustentan o las cosas han cambiado en las últimas horas debido a una actuación más o menos de búsqueda de un arreglo, de una aclimatación de los reclamantes y los autores de pasos desleales, por decirlo menos, operados en el país? Doctor Lucero, ¿usted cree que los campesinos, los trabajadores del campo, los ciudadanos indígenas, la gente brava de nuestros territorios marginados y otros atendidos, porque ya hay esa doblez que saludamos, tienen razón de, si no actúan los propios actores mal elegidos, que no supieron cumplir con los anhelos nacionales y las reglas de juego de carácter ético-político, deben irse a sus casas de buena manera. De lo contrario, Yacu decía ayer que, y varios dirigentes del indigenismo ecuatoriano decían que hoy iban a paralizar el país. Eso ha pasado, para que escuche el expresidente del Congreso, doctor Lucero. ¿Eso ha pasado, Yacu? Doctor, siga usted, doctor Lucero. Bueno, un saludo para Yacu Pérez, dirigente de indígena muy conocido. Y creo que debemos inscribirnos en el optimismo. Un minutito, doctor Serrano. Siga, doctor. En el optimismo en el que nos hablaba hace poco el coronel Luis Hernández. Los pasos que se vienen dando hasta este momento son positivos. Mire, ya se ha hecho una consulta popular, ya se ha pronunciado el pueblo, ya se ha conformado el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, ya se han escogido a los 7 ciudadanos
que tienen esta inmensa tarea. Entonces hay que ir avanzando en ese sentido. La propuesta que hace el sector indígena y otros sectores me parece absolutamente válida, porque se ha perdido el decoro, la dignidad en los funcionarios que ocupan altas funciones del Estado. Así es. Lo que deberían hacer esos funcionarios que fueron nombrados, unos a dedo, como se ha confesado por parte de sus conmilitones, ¿no?, es dar un paso, renunciar a sus funciones para permitir precisamente el trabajo no solamente de la del Consejo Transitorio de Participación uh-huh. Ciudadana que acaba de conformarse, uh-huh. sino para permitir también un desahogo de la ciudadanía que está cansada de tanta corrupción y de tanto enredo y de tanto escándalo. A diario es un escándalo de la mafia correísta, pues, ¿no? Entonces, el paso que están sugiriendo los indígenas me parece absolutamente coherente y válido. Si hubiera un poco de dignidad en las autoridades que actualmente están ocupando funciones que fueron designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Eso sería lo ético, lo decente. Uh-huh. Antes se acostumbraba a hacer eso, una autoridad, un ministro que estaba cuestionado enseguida, pues él presentaba su renuncia y se alejaba. Pero ahora, pues, ni haciéndoles juicio quieren salir de los cargos. Uh-huh. Es que, pues, no les conviene precisamente para tener un puesto desde donde seguirse protegiendo, donde seguir protegiendo los conmilitones, de donde seguir protegiendo la y ejerciendo la impunidad para que no se sigan descubriendo los atracos que ha hecho el correísmo durante estos 10 años, ¿no? Señor Pérez. De tal manera que hayan cumplido o no hayan cumplido, deberían ellos ser sensibles con lo que piensa la ciudadanía y renunciar a sus funciones en este momento, para que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana tenga, pues, más amplitud para poder seguir resolviendo los problemas. Este Consejo de Participación Transitorio tiene que ser un plan operativo, por un lado severo, pero también ágil y absolutamente independiente. Yo confío en ese Consejo Transitorio que acaba de elegirse. Ayer, por ejemplo, la Asamblea Legislativa hizo bien en cuanto a dar prioridad a la designación de los vocales, de los 7 vocales del Consejo Transitorio, porque el peligro era que se enfrasquen, pues, en la moción previa de saber la suerte que corre el presidente del Congreso, el presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano. Eso tienen que discutirlo a partir de hoy. A partir de hoy es válido que lo discutan. Se dice de que hay un juicio penal contra uh-huh. O 3 juicios penales contra el fiscal general. No importa, acá tienen que hacer un análisis político, pese al enjuiciamiento uh-huh. penal que uno de ellos tiene. Y allí sí, después de la comparecencia que está solicitada y que me parece un acierto. Procedente. Entonces, procedente. Entonces sí, tomar las decisiones uh-huh. como Asamblea Legislativa, porque no se pueden quedar impávidos frente a lo que está ocurriendo. Los representantes de las funciones del Estado tienen que ser personas transparentes, personas que den ejemplo no solamente a la institución que dirigen, sino a toda la sociedad. ¿Acciones de hecho preparadas ya o que tienen ustedes esa vertiginosidad? Mire, no quiero dejar pasar, Gonzalo, esta cosa que es muy importante. Ya hasta la sociedad se ha descubierto esa farsa que fue el 30 de septiembre. ¿Cuántos miles de policías están sufriendo? ¿Cuántas familias, doctor, en este momento? Así es, doctor. ¿Qué espera el presidente Moreno para dar el indulto a esas? Porque se han forzado pruebas, todo eso. Se estableció una comisión uh-huh. especial que está prohibida por la Constitución y por las leyes. ¿Y qué hacía el fiscal Chiriboga entonces? Sumisamente aceptar, pues, una comisión especial para que le dé haciendo lo que tenía que hacer la fiscalía, por lo que tiene muy que bien, hacer muy bien, doctor, el muy Ministerio bien lo que Público. Usted nos recuerda. Y entonces, y después se dan el lujo de presentar unos informes en base de los cuales se persiguió a los policías, tratando de qué, de disfrazar y de sacarlo como uh-huh. héroe al que cometió un delito de lesa humanidad que se llama Rafael Correa. Él teme hasta ahora que lo enjuicien de eso. Entonces tenía que desviar a otros supuestos responsables de lo que había pasado allí. Hablaban del secuestro, del magnicidio, una mentira horrorosa. En el simulacro no. Se dispuso incluso que un francotirador asesine a un valioso elemento de nuestra fuerza pública. Todo eso hicieron, no. Yo lo recuerdo nada. Cuando vinieron a esta mesa de trabajo
a llorar sus familiares, su hermana y su madre. Y después, ustedes recuerdan, compañeros, yo siempre lo que pongo es tener presos e inocentes. Así miles es. De inocentes, así los policías no son así culpables es. De eso. Más adelante vamos a estar con el abogado defensor de estas familias. Tenga la gentileza, entonces, Jaco, ¿cómo están los preparativos si es que esas renuncias, esas dimisiones no se dan? Bueno, el movimiento indígena a través de la CONAI y sus tres regionales, de Cuarunari y las otras, se ha declarado en sesión permanente para ver cómo evoluciona la situación calamitosa emergente que vive el país. Y dependiendo de esto, se tomarán decisiones. Hay algunas provincias que ya se han pronunciado que no podemos quedarnos impávidos frente a esta corrupción galopante. Pero tampoco es una solución, ojalá, que con la renuncia si hubiera sangre en la cara de estos representantes de la Asamblea, Serrano, el fiscal y todos, sería lo ideal que renuncien y las cosas vuelvan a su calma. Pero también creo que pensando en perspectiva, el horizonte, es buscar una solución a toda la institucionalidad de corrupción y del correato. Y una de las formas de desmontar el correísmo, eso, me parece que es ahora más que nunca emergente, eso, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque la única manera de cambiar las leyes... Ese es un juego de doble filo. Hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que busca Correa, Jaco. Correa lo que busca es la muerte cruzada. Una no. Ambas son buenas herramientas para crear aquí la gresca general y entonces aprovecharse de eso y volver al poder, porque nuestra gente lo permite. Nuestra gente tiene capítulos de irresponsabilidad o inconsciencia frente a estos delincuentes políticos. En todo caso, es su buena intención, pero le pido que serenamente usted medite en ese mecanismo. Sería aprovechado por Correa, créame. Es una posibilidad. Siempre claro. En todo, cuando uno pasa el río, siempre hay un riesgo de quedarse ahí. Y pero hay caminos más claros, ¿no cree usted? No, hay muchos, y por eso precisamente es bueno el debate, para que un debate amplio, con diferentes sectores, pensando con cabeza fría, tomar la mejor decisión. Solamente mi gran preocupación es, ¿cómo desmontamos el correísmo? Este rato, todavía, mientras el presidente Moreno está con la consulta popular, pero vendrán medidas económicas, seguirá Moreno, pero la ley de comunicación está intacto. El Código Orgánico Integral Penal, con la acumulación de penas... El entorno administrativo al señor presidente Moreno también está intacto. Perdón. El entorno administrativo en algunas latitudes del poder político también está intacto, digo. Ustedes se han quejado en ese sentido. Eso es lo preocupante, porque hay un fantasma que todavía domina. Exactamente. Y que impone el fantasma del correísmo. Y el fantasma del correísmo se sustenta en la institucionalidad, entre comillas. ¿Y qué es esa institucionalidad? Es ese conjunto, ese paquete de leyes que se crearon en el país y que no hay forma de desmontar. Entonces, ¿quién va a desmontar? Con esa asamblea, que es un verdadero agujero negro, que es un misterio, no vamos a ningún lado. Por eso es una posibilidad de una asamblea constituyente. Es una posibilidad equivocada para muchos, pero... Con todo derecho, pues su palabra tiene más validez. Yo soy apenas un intermediario de la opinión de todos. Buscamos ser eso. Tampoco nos podemos configurar en tramitólogos o en intermediarios, a veces con pésimas lecturas, porque se nos ocurre y somos humanos. Jaco, muchas gracias. José, ¿usted conoce al intelectual Vladimir Serrano? Este intelectual ecuatoriano de gran, enorme valía, lector incansable de la historia ecuatoriana,
Un hombre con otros pergaminos definitivamente y otras facultades de entender el momento sociopolítico que vive la República del Ecuador está con nosotros. Agradecemos su generosidad y su paciencia, doctor Vladimir. Y queremos que tenga la gentileza de escuchar el pensamiento periodístico, parte de él por lo menos, que representa un doctor José Hernández. José Hernández, él no tiene ningún grado militar, para reírnos un poco, porque le confundieron mucho los compañeros reporteros flamantes en el periodismo, y por eso en algunas ocasiones le dieron grado de coronel a José. José, de la plataforma Cuatro Pelagatos, está aquí, Periodismo Digital está aquí. Y entonces, ¿qué podrían compartir los dos como iniciativa que sustente la institucionalidad democrática, ahora sí, contra toda la vertiginosidad negativa que utilizan en prácticas insanas los que se creen dueños de la República? José tiene la palabra. Gonzalo, en aras un poco del debate también, tal vez sería bueno escuchar a don Vladimir a ver qué. Le cede el primer turno, desde luego. Doctor Vladimir, ¿qué hacemos este momento? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde acometemos los ciudadanos? Llamémonos ciudadanos de bien, por lo menos, que somos muchos, que somos la mayoría, que somos los más castigados. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a los contertulios. Pues yo creo que una vez que triunfó Lenín Moreno, que además esto fue con sombras, como se recordará, era indispensable hacer ciertos cambios. Muchos de los ciudadanos pensaron que eso era un gatopardismo, es decir, cambiar para que todo quede igual. Pero efectivamente esos cambios han tenido diversos efectos. Y uno fue que al aflojar, diríamos, la actitud autoritaria del presidente de la República, al soltar algo de las cinchas que tenían oprimida a la sociedad ecuatoriana, inmediatamente se ha hecho ver lo que significa un gobierno autoritario, que lo han dicho los contertulios hace un momento. Ya decía Lord Acton, este político inglés, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso podemos ver entonces en estos 10 años de correísmo, cuando en nombre de ideales nobles, una revolución que era prácticamente una entelequia, porque fue una revolución que comenzó traicionando precisamente los ideales institucionales y democráticos que tuvo el movimiento que derrocó a Lucio Gutiérrez. Y que de ahí, hasta cierto punto, de los forajidos, habría nacido lo que posteriormente es Alianza País. Pero por el contrario, se generó una naturaleza de gobierno no solo autoritario, sino a veces con tintes totalitarios. Y una vez que eso se ha aflojado, como digo, comienza el desgranarse de la mazorca. Y ahí podemos ver que se apuntó a un vicepresidente de la República que finalmente fue juzgado, se halla en la cárcel. Y así parecería que este moho de la corrupción, de muy diversa manera, sea una corrupción económica o una corrupción política, va llegando a diversos componentes de este movimiento. Uno de los temores que podrían surgir de semejante situación es el hecho de que esto siga creciendo como una gran marea y efectivamente ya sea muy, muy difícil mantener credibilidad, ¿no? Lamentablemente. Hay salidas para la situación, pero una de esas es una posición todavía más radical, más de perestroika
del presidente Moreno, si se quiere hacer alguna comparación histórica, y llegar a la supresión de otra serie de leyes que han sido mencionadas, el Código Penal, el Código Orgánico Penal, pues la Ley de Comunicación, etcétera, que el presidente Moreno ha hablado de que se van a realizar cambios, pero estos cambios tienen que sentirse ya precisamente para que haya una sensación de alivio y, diríamos, con eso, una especie de seguridad de que vamos a regresar efectivamente a un régimen democrático, con un Estado constitucional de derecho, y podríamos decir, aparte de ser constitucional, social, ambiental, etcétera, de derechos humanos. Esto es algo tan lamentable que se perdió y que en el Ecuador se ha luchado tantas veces, y se ha luchado también contra el autoritarismo. Usted dijo hace un momento algo que yo creo que se tiene que tomar muy en consideración. El autoritarismo no es algo que está en una sola persona. Lamentablemente, por diversas circunstancias histórico-culturales, sociológicas, etcétera, se va forjando en una sociedad en sí. Entonces, por eso vemos todavía un fanatismo en favor de Correa y del correísmo. Si bien efectivamente creo que se trata de un 36%, si se atiende a la estadística de la consulta popular, no deja de ser significativo y por eso efectivamente produce temores. Así es. Y como se decía alguna ocasión, no hay cadáveres políticos. Así es. Y frente a hechos graves como pues medidas de carácter económico que tengan que tomarse muy duras, ya mismo, que son las que precisamente deterioran, sí, y pueden llevar a la caída de los gobiernos. Así es. La recuperación del autoritario a lo mejor no se deja esperar. Entonces, efectivamente hay que andar con pies de plomo, porque esta es una reforma en un tipo de estructura que se puede caer del todo, pero que a lo mejor daría lugar a eso, ¿no? Producido el caos, daría lugar a la generación del autoritarismo de nuevo. En esto pues habría que tener un enorme cuidado e impulsar más reformas democráticas. Esperemos en las elecciones ya del 2019 que puedan haber cambios muy significativos en lo que se llama los gobiernos seccionales y avanzar a una plena reestructuración democrática del país, dando los siguientes pasos que los podría dar el presidente Moreno. Y por más que, por supuesto, tenga la resistencia, la ira y hasta peligros con el correísmo, pues vaya adelante por el ubique país. Ubique Ñeque, el señor presidente Moreno, con todo respeto, ubique Ñeque y salga adelante con esas reformas que preparen el andamiaje constitucional, jurídico, institucional del país. Así es, exactamente. José. Gracias, Gonzalo. Bueno, o sea, yo creo que aquí el tema es un tema efectivamente de debate. Me parece que sí, sí hay una alerta, ¿no es verdad?, para la clase política, para la sociedad en general, de cómo tenemos que, de alguna manera, desmontar todos los mecanismos de concentración de poder, cómo tenemos que volver como sociedad a los pesos, a los contrapesos. Pero siempre me queda la duda, Gonzalo, de si la sociedad no da saltos a veces en el vacío, de esto de querer otra vez refundar el país a cada rato, que es un poco también la tentación que han tenido muchos gobiernos, desconocer lo que hicieron los anteriores y volver a empezar de cero. ¿Qué fue lo que hizo Correa? Y la tentación siempre queda, Gonzalo, y la duda, ¿no? Porque hay la tentación de volver a saltar al vacío, de volver a empezar de cero,
Y queda la duda de si esos mecanismos son los que generan en el espíritu de la comunidad, en el espíritu de los ciudadanos, estos valores democráticos que son complejos, que son difíciles de darles curso, este aprendizaje democrático, este aprendizaje de las instituciones. Me parece que, yo no sé, Gonzalo, si es el momento de volver a saltar al vacío o es el momento de hacer las cuentas, de decantar qué vivimos, de sacar las lecciones y de mirar cuáles son los mecanismos para definitivamente tener un aprendizaje ciudadano, un aprendizaje democrático, de ver cómo lo hacemos. Evidentemente que el presidente de la República, que ha hecho pasos importantes, don Wilfrido, algunos lo señalaba, me parece que el presidente sigue en deuda con ciertas cosas. Lamentablemente para él, la exigencia es alta, Gonzalo, la vara es alta. O sea, la sociedad tiene esta presión que tiene que mantener sobre la lucha contra la corrupción. La sociedad tiene que mantener esta lucha y esta presión sobre la clase política, que definitivamente no ha calado. Cuando uno mira cómo los correístas, los todavía correístas en la Asamblea, o el grupo parlamentario que ayuda a o que se dice ahora morenista, o el grupo de Suma, del alcalde Rodas. Cuando uno ve cómo procesan lo que ha pasado en la sociedad, da susto. Da susto de no, de que no hayan entendido. De que esa sea nuestra esperanza. No, da susto, ¿sí? Da susto. ¿Por qué? Porque da la impresión que no han aprendido nada, sí. Gonzalo. Se conducen como si ellos trabajaran en el sótano de una sociedad y como si no los viéramos. Son conductores Sportman. Están aprendiendo, pero no aprenden. No sé si son aprendices o realmente... Da la impresión que mafia reformada. Gonzalo, más allá de los epítetos, me parece que no da la impresión de que han aprendido. Y como sociedad, Gonzalo, me parece que la sociedad tiene que intentar nuevos mecanismos. No forzosamente que un grupo de la sociedad tome de rehén al resto de la sociedad. No forzosamente que la sociedad diga, bueno, es imposible y saltemos otra vez. La solución es una constituyente. Gonzalo, da la impresión que todo esto son mecanismos, automatismos, y yo sí creo que la sociedad debe serenarse, ser muy muy contundente, inteligente en sus presiones, mantener la presión, mantener el norte de qué sociedad queremos. Y yo creo que las personas, Gonzalo, con legítimo derecho, que aspiran a que la solución de nuevo sea saltar a una constituyente, debieran decirle primero al país qué tipo de sociedad quieren. Porque no se trata de que volvamos toda la sociedad o un grupo o ciertos grupos a poner de remolque a toda la sociedad y otra vez nos lanzamos al vacío, volvamos a coger la constituyente, empecemos de cero. Pero Gonzalo, que nos digan también los grupos, y con todo cariño se lo digo a los indígenas, con todo cariño, que nos digan qué sociedad quieren. ¿Quieren la sociedad? ¿Aprendieron de la democracia? ¿Aprendieron del totalitarismo? ¿Aprendieron del autoritarismo? ¿Aprendimos todos? Porque ese es el trabajo que tenemos que hacer, aprender. Entonces yo creo que ahorita el discurso no es el mecanismo de decir saltemos a la constituyente, sino el mecanismo debe ser secundario en este momento frente al contenido mismo de la propuesta. ¿Qué quieren? ¿Qué tipo de sociedad quieren? Y todos los grupos tienen que decirle a la sociedad, Gonzalo, en forma responsable, ¿qué sociedad quieren? ¿Quieren una sociedad democrática? ¿O saltamos de nuevo a una constituyente o a cualquier otro mecanismo sin decirle a la sociedad qué sociedad vamos a construir? ¿Es la sociedad democrática? ¿Son los valores por los cuales luchamos durante 10 años contra el autoritarismo de Correa? ¿O cerramos de nuevo los ojos, le confiamos a alguien y volvemos a saltar al vacío? Creo que esa lección, Gonzalo, la tenemos que aprender. Y podemos comenzar este debate precisamente recordando al 30S. Lo harán Lolo Echeverría, Gustavo Medina, Lucio Gutiérrez y el doctor Patricio Armijos. Esa experiencia, ese ensamblaje
sirvió para consolidar un autoritarismo que ha perseverado en el tiempo en nuestro país, cometiendo insucesos y episodios tan drásticamente injustos, inequitativos, que nos debe hacer pensar a todos, Vladimir, Wilfrido, que la cosa llega cargada de experiencias aleccionadoras. ¿Ustedes podrían relatarnos en qué no debemos incurrir nuevamente, doctor Vladimir y doctor Wilfrido? No tengo mucho tiempo, si son tan amables. Vladimir Serrano, que ya cortó, entonces, doctor Lucero, cortito. Mire, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aportar positivamente a seguir dando pasos que nos conduzcan a la democratización del país, a la reinstitucionalización del Ecuador. Sin instituciones, con credibilidad e independencia, no hay nada. El país no soluciona sus problemas, pues estamos viendo. De tal manera que haya no solamente la acción del Ejecutivo, del Presidente de la República, sino de toda la sociedad. Un reclamo para la Asamblea, por ejemplo, legislativa. Déjame, doctor, de esa desinstitucionalización. ¿Cómo modificar esas leyes? Es que permitieron la corrupción, ¿no? Cuando modificaron la ley de la Contraloría. Sí, doctor, de esa orfandad institucional democrática muy bien sustentada y respetable, ¿se han valido estas figuras que han terminado con la historia ecuatoriana, llevándonos a unos escenarios para nosotros, generaciones viejas o intermedias, no entendemos por qué nos dejamos llevar y conducir a estos escenarios tan desconocidos en la vida nacional, renegando de lo anterior, buscando una perspectiva maravillosa, genial para nuestra población, pero nos equivocamos y José tiene razón. No debemos perseverar en el equívoco. En este caso, ¿el equívoco cuál sería? Sí, de tratar de aventurar ciertas opiniones, ¿no? Como las que criticaba José, yo me inscribo en ese análisis. Una constituyente, hacer, ¿no? Por ejemplo, saltaría de gusto el de Europa, pues, ¿no? Cada vez que tenemos problemas hemos ido a la constituyente. Así es. Y los problemas siguen ahí. Uh-huh. Y una constituyente no significa solamente cambiar la constitución, sino todo el andamiaje jurídico, social y político. Porque de ahí se deriva la constitución nueva que se va a dictar, de ahí derivarían pues todo el andamiaje jurídico en lo penal, en lo civil, en lo internacional, en todos los aspectos de la vida nacional. ¿No tenemos materia prima humana para hacer eso, para construir eso? Se trata de tener, primero que además quedó demostrado que en Montecristi eso fue un fracaso, lo dije desde el primer día. Y de los pocos ciudadanos que... Así es, doctor. Sí, en ese tiempo se criticaba muchísimo. Se decía, caramba, que es la mejor constitución del mundo, que es la más amplia, que caramba... Hasta algunos curas se equivocaron. El fracaso de la constitución. Ahora todo el mundo reniega de esa constitución porque ha sido precisamente el pilar que permitió el autoritarismo, que permitió la corrupción, que permitió la concentración del poder en una sola cabeza. Y los problemas se derivan. Y ahora los que hacían correo de esos entre Carondelet y Montecristi están manejando las universidades, vea usted. Claro, todo es un fracaso, todo es corrupción, todo es sueños de perro. Y claro, ahora estamos espantados cuando, gracias a la llegada de Moreno, entre comillas, gracias, fuimos capaces de descubrir esto, porque era necesario una implosión desde el poder hacia afuera para poder descubrir todo lo que se ha venido descubriendo. Así es. Moreno se convertía en un títere de Correa, que muchos de nosotros pensamos, y me incluyo yo, estuve en ese error, entonces, claro, no pasaba nada. Uh-huh. Pues este rato el correísmo, si hubiera ganado un candidato de la oposición, este rato estuviera más fortalecido, y el innombrable de Bruselas ya estuviera aquí en el Ecuador como el nuevo salvador frente a los problemas gravísimos que él dejó creando adrede precisamente para garantizar su regreso. Entonces, tenemos que ser conscientes así de todo es. Eso. Y la gracias, sociedad José. Tiene que ayudar, digamos, en la solución de todos estos problemas, y las demás funciones y poderes del Estado también tienen que arrimar el hombro para solucionar los problemas, sobre todo en el campo jurídico legal. ¿Interrumpo un final suyo, tal vez? No, Gonzalo. Gracias. Agradecer, no, Gonzalo. A usted, muchas gracias. Siempre tan gentil. Usted siempre tan contribuyente con nosotros y con el país.
Patricio Armijos, Lucio Gutiérrez, presidente Lucio Gutiérrez, Gustavo Medina, noble paisano nuestro del norte ecuatoriano, respetable ciudadano, ex procurador y ex fiscal de la República. Y el señor licenciado Lolo Echeverría, distinguido pensador y periodista ecuatoriano en contados instantes, porque estamos buscando la verdad. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia, desde Avenida República número 500, una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia.